Con mi pobre corazón.
Vamos a seguir. Oiga, les voy a contar la historia de mi abuelito. ¿Sí la saben? ¡No! Bueno, mi abuelito le tocaba tomar una pastillita. Pero él no había venido aquí. Y por eso nosotros estamos tan contentos, porque hoy, señoras y señores, hoy es el día de a trabajar todo el mundo, ¿ok? Andy me entiende. Hoy hay tiempo de intoxicarse, como digo yo. Vamos ahí, vamos a vacilar con esta canción bien chévere, algo que yo sé que a todo el mundo le gusta bastante. Claro que sí, Alexander, y sobre todo queremos enviarle un saludo muy especial al señor alcalde. Por favor, aplauso para él, Julio César Moreno, por favor. Gracias por la invitación. Porque por ahí hay personas inescrupulosas que traen sonoras piratas, ¿eh? Y no habíamos vuelto a saludar a nuestra gente, así que estamos felices de poder saludarlos a todos, ¿ok? Vamos a seguir disfrutando de esto que dice así. Thank you.
varios nos dicen el pulpo, ¿eh? ¡Arriba la manito! ¿Quién quiere un marisco? ¿Quién quiere el disco de Sonora Dinamita? ¿Quién quiere bailar con la Sonora Dinamita hasta las 10 de la noche? Vamos ahí, oye. No escucho quién fue la ganadora del premio, Andy. Ay, cómo no. Por eso. Bueno, seguimos, señoras y señores. ¿Qué canciones quieren escuchar ustedes? A ver. ¿El sombrerón? Ya sonó, mi amor. Llegaste tarde. ¿Qué pasó? No, mentira. ¿Cómo se le ocurre? ¿Otra vez se la hacemos? ¿Otra vez? ¿Y el resto cómo hacemos para complacerlo? ¿Y nos van a enojar? Vamos a seguir la rumba sabrosa, ¿ok? Alex, por ahí nos están pidiendo un tema titulado Fruta de la Pasión. Uy, esa va. El cual, aprovechando para contarles, viene incluido nuestro nuevo material discográfico titulado Entre Amigos, un material con artistas invitados que no se pueden perder, debe estar en cada una de sus celebraciones y esperemos que lo adquieran pronto. Creo que no sé si lo traigamos el día de hoy, Andy. ¿Sí? Bueno, por ahí van a estar los muchachos con ese material discográfico. Espero que lo disfruten mucho. Ya que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Pero seguimos con esta fiesta. Esto lo conoce muy bien en la voz de Sandy López, Macumba. Thank you.
Sandy Ray Benamoso. Gracias, y Alexander San Clemente y Daniela y todos. Y toda la banda. Vamos a seguir disfrutando, ya casi nos vamos, mi gente, así que nos vamos a poner a vacilar. ¿Qué tienes por ahí tú, Sandy? Tengo algo por aquí, mira. Justamente el tema que acaban ustedes de escuchar viene incluido en ese material discográfico CD más CBD con artistas invitados. Tenemos gente esta tarde, lo cual me da mucho gusto saludar, que estuvieron presentes en la grabación, ¿cierto, muchachos? ¿Cierto, muchachos? Sabroso. Bueno, los que faltaron, pues se quedaron fuera, ¿verdad? Pero de que estaba muy bueno, el guateque estuvo. Y todo eso está plasmado aquí, en este material titulado Entre Amigos. Lo tenemos muy listo para ponerlo a la orden de ustedes, pero tenemos malas noticias. Hay nada más 10. Está al mismo precio que en las tiendas de discos, muchachos. Dani, ¿en cuánto más o menos es que está en la tienda? 200 y cachito, ¿no? 200 pesos. Entonces, 200 pesos lo vamos a dejar hoy. ¿Sí, Andy? 200 pesos. Pero yo le voy a regalar algo. En los primeros 5 que se vayan, van a tener derecho a fotografía con los muchachos, a beso de los muchachos. Es más, hasta papacho si quieren, del que quieran. Yo me comprometo, 200 pesitos, los primeros 10 se van sí o sí esta tarde, muchachos. 200 pesos, Andy. Llévenlo. Andy, pues es que no te oigo, pues. ¿Cuál 200? ¿Por qué? Oye, esos 50 alcanza para un cóctel de camarón, 150 pesos. ¿Tú pones los 50? Yo pongo los 50 de cada uno, 150. ¡Crazy! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Lo dejamos ahí o lo bajamos más? No, ya, no. Y luego no sabe para los pañales y la leche. Esa tienda haciendo negocio. De Paquito, ¿no? Que por ahí ya pronto. Ahí con la señora del cucu grande, con ella, ella los puede atender. No, mira. Sí, los compra Santi y los revende aquí. Vamos ahí, seguimos con esto, mi gente bella, que dice así. Esto con mucho cariño para el doctor que me operó la rodilla. Yeah.
Y me votó. Imagínense. Aparte, ya saben la historia, ¿verdad? Me obligaron a casarme con esta mujer. Que se la pasa en todo menos aquí, al lado. Siempre está por allá atrás. Haciéndose arreglito, quién sabe. Si siempre va a quedar igual, por eso estoy triste. Porque tuvimos 9 hijos. 8 me salieron rubios. Sí, acepto.
Ahorita hacemos las pasas y nos vamos a comer unos mariscos allá. No, no, yo contigo no me como nada. Unas mojarras. No. ¿Eh? Se ve que huele rico y que está sabroso. Bueno, y entonces, todo eso está sabrosísimo, papá. Ya fuimos a probar todo. ¿Así? Mejor dicho. Uy. Ay. Rico. Oiga, ya nos vamos, mi gente. Que ya están todos aguados, todos aburridos, ¿verdad? No les digas aguados, hay muchas muchachas presentes. No importa, pues si no están gritando. Se les dice flojas, aguadas nunca, ¿verdad, muchachas? ¡Arriba las más gritonas! Es que con esta vaina puesta no se escucha, ¿viste? No, no, a ver, vamos a sacarlo de ahí. La verdad es que con este aparatico no alcanzamos a sentirlo, ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está el grito de las mujeres, muchachas? ¡Mira, qué bonito! ¡Ah! Pensé que estábamos solos. Mire, señora, número uno, no me diga bruja. Número dos, yo no soy Elsa. La señora Elsa López es la dueña y representante de esta, la original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López, y mamá de nuestra queridísima Dani Argaín, hija de don Lucho Argaín. Daniel Argaín, ahora sí. Santi López. Sí, señor. Bueno, sí somos brujas, pero un poquito nomás, ¿verdad, mi? Poquito. Con ese de peluca. Yo vi cuando llegaste en tu escoba. Vamos a seguir disfrutando, señores. ¿Y esto qué dice así? En la voz de Alexander San Clemente.